Bienvenidos a un viaje virtual por las maravillas de Chile, un país lleno de sorpresas y curiosidades que te va a dejar muy asombrado. En este video exploraremos junto a algunos de los lugares más fascinantes y singulares que hacen de Chile un destino único en América Latina. Desde la imponente Gran Torre de Santiago hasta la misteriosa Laguna Roja, prepárate para descubrir la diversidad de paisajes, la riqueza cultural y la belleza natural que hacen de Chile un lugar verdaderamente extraordinario. En los rincones más recónditos de América Latina se esconde un país lleno de sorpresas y maravillas. Un lugar donde la naturaleza y la ingeniería humana se unen para crear experiencias únicas. Chile, tierra de contrastes y singularidades, es un destino que despierta la curiosidad y el asombro de quienes lo visitan. Tal cual. Aquí, te sumergirás en un relato que te llevará a descubrir 10 de las curiosidades más fascinantes de este país. ¡Vamos! Comenzamos nuestro viaje en Santiago de Chile, donde se alza imponente la Gran Torre Santiago, el edificio más alto de América del Sur. Con sus 300 metros de altura y sus 62 pisos, ofrece una vista panorámica que roza el cielo y permite contemplar la majestuosidad de la cordillera de los Andes. Es un símbolo de modernidad y progreso que se funde con el paisaje urbano de la capital chilena. Nuestro siguiente destino nos lleva al norte, al desierto de Atacama, el más árido del planeta. Aquí, la vida se abre paso de manera sorprendente, especialmente durante el fenómeno del desierto florido. Cuando las lluvias esporádicas transforman el paisaje en un mar de colores y fragancias. Es un espectáculo efímero pero inolvidable, que nos recuerda la fuerza y la belleza de la naturaleza. En la costa, entre Viña del Mar y Valparaíso, cada año se celebra el espectáculo de fuegos artificiales más impresionante de América Latina. El Año Nuevo en el Mar atrae a multitudes que se congregan para presenciar el despliegue de luces y colores que iluminan el cielo. Y anuncian la llegada de un nuevo año. Es un momento mágico que queda grabado en la memoria de quienes lo viven. Continuamos nuestro viaje hacia la costa sur, donde se encuentra el resort San Alfonso del Mar y su piscina más grande del mundo. Con sus aguas cristalinas y su extensión de 1 kilómetro, ofrece una experiencia única que combina la majestuosidad del océano con la comodidad de una piscina. Es un oasis de relajación y diversión que invita a sumergirse en sus aguas y disfrutar del entorno paradisíaco. Pero no todo en Chile son paisajes urbanos y recreativos. ¿Ah, no? En la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, podemos acercarnos a la vida silvestre y contemplar de cerca a los pingüinos. Magallanes y penacho amarillo, estas aves, con su gracia y peculiaridad, nos recuerdan la importancia de conservar y proteger el entorno natural. En la ciudad de Iquique, nos espera una sorpresa única, el Cerro Dragón, la mayor duna urbana del mundo. Con sus colores cambiantes al atardecer y su imponente presencia, nos invita a contemplar la belleza del paisaje y a conectar con la naturaleza en medio de la ciudad. Pero la naturaleza no es la única protagonista en Chile. También lo es el volcán Ojos del Salado, el más alto del planeta. Con sus casi 7.000 metros de altura, desafía a los aventureros a conquistar su cima y a maravillarse con las vistas que ofrece desde lo más alto. Es un recordatorio de la fuerza y la majestuosidad de los fenómenos geológicos. En el extremo sur, el Parque Nacional Torres del Paine nos recibe con sus paisajes de ensueño y sus montañas imponentes. Es un lugar donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor, invitándonos a explorar y a conectar con nuestro entorno de manera profunda y significativa. Pero quizás una de las curiosidades más fascinantes de Chile sea la Capilla de Mármol. Una formación rocosa esculpida por el agua a lo largo de milenios, situada en las costas del lago General Carrera, nos muestra la belleza y la delicadeza de la naturaleza en su estado más puro. Y para cerrar nuestro viaje, nos adentramos en la Laguna de Agua Roja en Camiña, una maravilla natural cuyo color intenso nos deja sin aliento. Es un recordatorio de la diversidad y la sorpresa que nos aguarda en cada rincón de este increíble país. Una locura. Así concluye nuestro recorrido por las curiosidades de Chile, un país que nos deslumbra. Nos sorprende y nos invita a explorar y descubrir sus maravillas. En cada experiencia, en cada paisaje, encontramos una historia que contar y un recuerdo imborrable que llevar con nosotros. Chile, un destino que nunca deja de asombrar. Me gustó el fin que le hice, me gustó. Y finalizamos el programa de hoy esperando que disfruten la maravillosa región de Tarapacá. Fazer um tour para o altiplano chileno, mais que uma experiência de paisagens únicas, é uma experiência mística.
Estar aqui é conseguir se conectar com a Madre Terra e com as energias dos povos originários que viveram nesse lugar. A gente consegue, de verdade, mudar um pouco o nosso fluxo de energia, tranquilizar a nossa mente e também alma e voltar para casa com a experiência de tour muito distinta do que tudo a gente pode ter feito antes na vida. The other thing that they also have is just the experience being really close to a volcano, being close to the geysers, being there literally a meter away, having the water explode in front of you like that. It's really incredible and a very beautiful experience in this environment that this region can offer for you. Sem dúvidas, o que mais me chamou a atenção na região de Tarapacá foi a diversidade da fauna, flora e também a maneira de como as pessoas vivem nessas regiões tão isoladas. Além de você conhecer os lugares de onde você está, você também tem a experiência de vivenciar a rotina dessas pessoas com elas, de poder trabalhar com elas. Elas são super amáveis, recebem as pessoas como se fossem da família. E eu super indico o tour pela região de Tarapacá. Ah, impresionante este video, amigos. No es por nada, pero creo que es uno de los mejores videos que he hecho. Lo agrego a la lista. Me veo como que la pantalla verde anda media mal, pero no sé qué está pasando. Bueno, este video va en agradecimiento a toda esa gente que me ha estado apoyando en estos últimos videos, ya que me felicitaron por la gran evolución que estoy teniendo. Pero no justamente ahora estoy evolucionando, como que ahora algo está pasando, algo toqué acá. Que mi cabeza se está borrando. Le voy a dar todas las luces. Volteé el control, ahora por eso me asusté. Porque este control ya lo rompí una vez y me valió caro comprar otro. Bueno, no sé qué pasó. Me veo todo borroso. Espero, gente, que le haya gustado este video. Sería maravilloso poder conocer todo. Uy, me veo tan incómodo con todo esto que me está pasando en la cabeza. Bueno, gente, Chile es hermoso. Disfrútenlo si pueden viajar. Viajen mucho. Disfruten, disfruten, disfruten. La vida es una, gente. Disfruten. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Adiós.